Seguro que los Kojimas de universos alternativos son muy espontáneos. Mientras no tenga que ver a Norman Reedus sacarse un bebé de la vagina, me da igual. Este verano llega una moto. ¿Una moto? Pilotada por Mel Gibson con el pelo azul. Y está casado. Pero son dos policías. Cuando de repente algo explota. Por culpa de una pelea de robots en el espacio. Pero, ¿en realidad los robots son policías? ¿Policías robots? ¿Policías robots en el espacio? Un momento, ¿qué cojones por aquí? Próximamente dos policías que también son astronautas... ¿Polinautas? Si reservas ahora podrás ver al tío de The Walking Dead que sale en todos sitios sacándose un bebé de dentro en 3D. Lo mejor de todo esto es que antes de hacerse famoso por un juego en el que un señor decía ¿pero qué coño? Hideo Kojima sacó una especie de visual novel que es un simulador de inspeccionar mesas. Es, pues tú tienes una mesa y tienes un cursor y puedes ir mirando cosas en plan, ah, pues voy a echar un vistazo a esto. Y bueno, es arma letal. Bueno, no es arma... Sí, es un fusilamiento completo de arma letal, pero el tiempo justo y necesario para que no acabes siendo un alcohólico, lo cual está bastante bien. Cuando no estás mirando mesas, el juego puede ofrecer mucho más, como conversaciones bastante pausadas, con mucha parsimonia y un tono depresivo que parece que nos quiere empujar a ser el Mel Gibson de la realidad. Por suerte, cuando llevamos una hora de juego y pensamos que nunca va a pasar nada, aparece una mezcla entre Daft Punk y el jodido Cobra. Y bueno, esto es lo que hace Daft Punk cuando no tiene más samples que fusilar para crear cosas repetitivas. Terrorismo. Bueno, es lo que suelen hacer. Pero me hace mucha gracia esto de los japoneses. ¿Por qué a los japoneses cuando ven que ha pasado algo grave hacen ese grito? ¿Qué cojones les pasa? Que digamos, ¡ay, Dios mío, que se ha matado! Y saldríamos corriendo. Entonces, ¿qué parece que está eyaculando hacia adentro? ¿Qué ponía en su guión? ¿Qué les pasa a los intérpretes japoneses? Tras una hora de mierda que han parecido 10 de lo lento que es el juego, han decidido incorporar el elemento música de tensión. Aquí va a ocurrir algo, ten mucho cuidado. ¡Oh! ¡Tiene una pistola! No, por supuesto. ¿Qué va a llevar una persona que ha hecho detonar un coche mediante el uso de un artefacto explosivo? ¿Una barra de pan o una polla de goma, verdad? El control es bastante malo. El control es bastante malo. Pero bueno, le voy dando y eso es lo que me importa. Y es una especie... La mecánica es como el puto juego de aplastar topos con un martillo o algo así, pero con Daft Punk el terrorista. Y punto. No tiene mucho más. Ahora me veo la farola y bueno, hay más cosas detrás de las que esconderse ahí en la pantalla. Así que esto va a estar bastante interesante. Lo jodido del asunto es que me dan a elegir entre seguir mirando una mesa media hora más o esto y no sé muy bien qué elegir. Vale, parece que va a haber un cambio o algo. Ah, vale, el pico vehículo que los malos aprovechan para escapar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cierto? Totalmente cierto. ¿A que sí? ¿Eh? ¿A que sí? ¿Ha desaparecido entonces? Vale, pues nada. ¡Ah! ¡No ha desaparecido! ¡Ah! ¡Qué bueno! Ha aprovechado la obviedad del vehículo que iba en esa dirección para ir en esa dirección y meterse detrás del único sitio detrás del que podía meterse. ¿Y ahora ha escapado hacia dónde? La limitación del campo de visión de Mel Gibson es muy jodida. ¿Vale más carteles? ¡No! ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Qué problemas psicomotrices tienes? ¿Y por qué tarda tanto en girar el cuello? ¿Qué? ¿Es un policía o una puta grúa? ¡Qué jodida pasividad! ¡Ay! ¡Puedo mirar cosas! ¡Vamos a mirar la nieve un poco! ¡Hay nieve! ¡Madre mía! No lo había visto. ¡Abre el escaparate, tío! ¡Abre el escaparate! Se acaba de escapar corriendo un tío que posiblemente haya matado a una persona importante, pero ¿qué más da? ¡Puedo mirar cosas! ¿Qué mierda de método de huida es este? Mirar... Moverme... Me voy a quedar pegado ahí. ¿Qué? O sea, ¿por qué ha hecho...? ¿Por qué mientras huyes tienes que hacer eso, tío? ¿Por qué no te puedes encerrar en tu puto cuarto de baño? ¡Ah! ¡Es asqueroso! ¿Dónde está? ¿Más sangre? ¡Eso no es sangre, tío! ¡Eso no es sangre! ¡Eso no es sangre! Sale de una acción muy parecida a apuñalar, pero no es sangre. Lo peor es que si realmente todos los delincuentes fueran tan educados como para hacer esto, ser policía sería muy fácil. ¿Tío? ¿Solo un tío? Joder, ¿cómo iba a encontrar a un solo tío en este mundo tan grande? Este trabajo no es como lo pintan en las series, como CSI, en fin. Cuando me uní al cuerpo, pensaba que iba a haber semen por todas partes y que había una base de datos inmensa con el semen de todos los malos, pero no la hay, no existe, ya quisiera yo. A menudo, cuando duermo, sueño con un mundo en el que todo está cubierto de semen. ¿Y quién no? Como hoy, en el lugar de los hechos. ¿Sí? Si el tío se hubiera corrido antes de darte el puñetazo, ¿sí? Habría muchas posibilidades de cazarlo. Pero no. Solo te dio un puñetazo, sin semen. Eso, sin semen. Siempre me pasa igual. Debido a que se trata de una obra nipona, todo el mundo tiene que tener el pelo del puto color más chillón posible. Para hacer un poco contraste, así en plan. Oye, estamos viajando en el espacio, estamos entre las estrellas, pero mira cómo tengo el pelo, ¿sabes? Mira cómo tengo el pelo, no te fijas en las estrellas. Fíjate en mi jodido pelo, ¿vale?
El viaje espacial no cuenta, es mi pelo el que mola, porque molo mucho. Molo más que las jodidas estrellas que hay de fondo, porque mira mi pelo, tío. Por fin, tras tanta mierda, Kojima se ha dado cuenta de que por algún motivo tiene los ojos rasgados, ¿no? Y entonces, pues, visual novel. Estamos en gravedad cero, así que no te va a caer ni una gota de sangre en el rabo, ¿vale? Pero bueno, yo estoy en pose de azafata mirándote desde... Es como muy complicado el ángulo de vista. Pero bueno, no pasa nada, porque podemos interactuar con la azafata. ¿Cómo tiene? Y bueno, pues podemos interactuar y podemos tocar. Podemos tocar y te dice, ¿qué pasa? Que nunca has tocado ahí en Gravedad Cero, boink, y ya está. En fin, me vi a la mierda. El entrenamiento policial se suele realizar rutinariamente con trozos de cartón inertes que no pueden resistir 200 tiros y huir por un callejón mientras eyacula. Hace un instinto básico que le cambia hasta el centro de gravedad de los pechos y tú le preguntas por la foto del bebé, así en plan, un relate, en plan... ¿Sabes? Es como una especie de interrogador impasible, en plan, mira, tú no vas a conseguir nada con tus trucos, con tus tejemanejes, háblame del puto bebé, ¿quién es ese puto bebé? Dime dónde ha estado ese puto bebé ayer. ¿A qué se debe este tarro de potitos vacío al lado del cadáver? Venga, habla, explícame. ¿Qué tiene que ver este bebé? ¿Dónde estuvo el bebé el 11 de septiembre? ¡Venga! Cuando te aburres mucho puedes cenar con la familia del señor. No estoy demasiado viejo para esta mierda porque soy un personaje completamente original y resulta que todos tienen el jodido peinado fantasía. O sea, no soy Danny Glover, más señora de pelo azul igual a niño de pelo verde. ¡Ah! Los tiroteos me ofenden porque este tío tiene demasiada vida. O sea, este juego se hizo cuando todavía no había salido Legión y se nota. Vale, se ha metido en él. Una cosa que me mola mucho de las aventuras gráficas así de fluidas es cuando tienes que hacer algo así como que urge mucho, pero todo va a su ritmo especial. Fijaos la velocidad a la que se desarrollan los hechos y hasta dónde podría haber huido el tío mientras haces esto. Quiero decir, te subes tranquilo al vagón. ¡Alto, policía! No quiero que nadie se paniquee, ¿de acuerdo? No quiero paniqueados. Paniqueados fuera del vagón inmediatamente. Y tú puedes mirar y bueno, vemos que el tío pues tiene algún problema. O sea, esto al malo le debe venir de la adolescencia. Y no quiero hablar mucho, es que da puto asco. Y te puedes entretener, en plan, vamos a mirar al viejo a ver qué... Hostia, es un viejo. ¡Oh! ¿Qué? Es un viejo, tío, no me había dado cuenta. Menos mal que lo he mirado porque si no... ¡Ay, qué cabeza más loca tengo! También nos podemos encontrar con la típica escena cliché de desactivación de Mr. Gran Bomba, ojalá. Y bueno, pues como veréis, pues básicamente pues están los dos personajes teniendo un diálogo entre ellos. Es un diálogo totalmente original y la verdad, gracias al señor del pelo azul y al señor no estoy demasiado viejo para esta mierda, tengo mucho respeto a los explosivos y siempre que voy a hacer caca miro debajo del váter. Los diálogos no sé si es cosa mía, pero son completamente improcedentes. Vale, ¿qué está haciendo? ¿Tomar cobertura? Entonces aquí habrá un tiroteo. Lo que no entiendo es para qué toma cobertura si va en una especie de armadura para... No, vale, no está tomando cobertura. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Le va? ¡Ah! Vale, no me lo ha tirado a mí. Ha eliminado la única cosa del escenario. Era innecesario usar cobertura haciendo eso, pero ahora has quitado un... No, lo entiendo. Bueno, entonces que me toca un tiroteo con esta circunstancia, con un señor... Da igual. Empieza ya. Deja de hablar. Venga, sí, vamos, polinauta. Vamos a ver. Vale, él está disparando como cosas del futuro. Y lo mío suena a disparo normal y está representado con jodidas balas. Y se supone que él me está dando con todo y yo no sé ni con qué le estoy dando a él. Porque no, esto se controla mal, se controla muy mal, se controla innecesariamente mal. Pero aún así pienso que es imposible morir. Y lo que más me desagrada es que seguro cuando acabe el tiroteo vuelva a un jodido rastro de... Al final con lo que tenemos que quedarnos es que al menos Kojima llegó a saber hacer sangre de verdad. Porque si llega a usar el otro tipo de sangre en esta escena hubiera sido jodidamente desagradable.